cambia evidentemente aquí la posición. Bueno, pues manera espectacular de cerrar esta primera manga, incluyendo... Whenever this kid shows to court, you know that at least one highlight reel is guaranteed. In 2020, a 17-year-old Alcaraz came to the Challenger of Marbella after winning two Challenger events in a row, and was now very close to entering the top 100. In his first match, he was destroying his opponent Justino, blowing him off the court, blasting winners everywhere, and it was looking like he was racing to victory. However, the match had an insane twist of events that nobody could expect, especially considering with how much confidence he was playing in weeks prior. I'm gonna let you guys enjoy the match that ended up being an absolute roller coaster. So if you do, don't forget to hit the like button, and for more original tennis content of this style, consider subscribing to the channel to know when I upload future videos. That's it, let's get right into the video. Bueno, manos rápidas del italiano en la red, termina ganando un juego. Que es de los jugadores que... Bueno, con golpes distintos, ¿eh? Piernas y capacidad para... Pelota justa, no la tiene ahí muy... Manera de cambiar esa derecha, de pegar muchas... Le aprieta otra vez con ese... Bueno, pues colecciona, Se queda la pelota, se queda la raqueta en el suelo, está... Bueno, vaya manotazo, vaya cambio de dirección aquí. Muy rápido a la hora de armar esa derecha, coge un... Tremendo punto, qué manera de pasar aquí. Y no le vemos con ninguna duda, a la hora de... Bueno, a grandes males, grandes soluciones, vaya saque, tremendo.
pues se queda en la red. Vaya golpazo de revés, vaya. Cambia evidentemente aquí la posición. Bueno, pues manera espectacular de cerrar esta primera manga, incluyendo ese golpe entre las piernas, pues Alcaraz que recupera el control, pone... La velocidad con la que arma el golpe, la temporada 2020. Se marcha esa pelota. Bueno, sí. Bueno. Vaya resto de Alcaraz, qué manera otra vez de abrir la pista con esa derecha cruzada. Con la... Qué derecha la enésima, de... La dejada, se defiende muy bien ahí otra vez Carlos Alcaraz, que si algo tiene... Bueno, buscando opciones distintas, viniéndose... Conserva, en un buen turno de servicio. Otro error aquí de Jaume Munar. Hubo error ahora de Alcaraz en un partidos muy apretados. Se queda ese intento de dejar de Alcaraz, es la primera. Bueno, celebra el punto, viviendo, servicio de Justino. Bueno, ese puntito de fortuna, que siempre se necesita en todos los... Y ahí vemos, la... efecto que tiene, el ser una pared, el estar constantemente. Bueno, siendo un candado, ahí ahora. Obligar a este jugador a competir es el fondo.
Bravo, gran punto, una vez más, respondiendo. Bueno, juego con mucha decisión, otra vez con gol. Pues el pulso. Queda un poquito larga esa pelota ahí. Vaya derecha. Tiene un martillo ahí. Bueno, se queda esa derecha en la red de Alcaraz, en los juegos. Se le marcha esa pelota. Pues ahí lo tiene, ¿eh? Con esa derecha le saca de la pista, le saca de este segundo set. Vamos al servicio Carlos Alcaraz. Vamos con el tercer set en esta pista central de Marbella. Interesante ver ahora con qué cara, ¿eh? Saltan los dos, ya vemos el primero. Vaya ritmo en estos dos primeros puntos del tercer. Subiendo a la red, dando. No le corre la pelota, con esa derecha, no. Bueno, completamente descolocado ahí en ese último golpe. De Ávila aquí con ese revés flotante Alcaraz, respondiendo otra vez a un cortadito peligroso ahí de Justino. Se va a la derecha, muy desajustado. Estamos en la primera parada todavía. Podría aspirar a meterse entre los 120 primeros del mundo.
momento toca controlar el primer. Ese golpe que se le queda ahí a. Se le marcha ahí. El arresto otra vez más aquí de Alcaraz. Nada de poner una pelota. Nada, 40. Bueno. Bueno, pues ahí celebra, un juego. Se ha puesto en una posición ahora interesante para intentar lograr la victoria. Y vemos, pierde puntos, pero. Manera de pegar la derecha ahora. Bueno, se marcha. Buen servicio. Y aprieta con todo, ¿eh? Ahora Justino había sacado bastante angulado, le sacaba incluso ahí. Pues pierde el saque. Se va ese revés de Carlos Alcaraz. Qué derecha, vaya golpe, de los mejores de todo el partido aquí de. Pues 0-40 el agujero. Qué manera de pegar, ha tenido que ganar varias veces este punto. Bueno, se inventa un globo ahora preciso con las ideas. Pues 5-4 ante Alcaraz. Vaya primer saque. ¡Qué bolón y qué momento, para poner esa derecha! Pues así termina el camino de Carlos Alcaraz en Marbella. Tenido bastante de cara a la segunda y la tercera manga. Sobrevivido Justino.